Bien, saludos a todos mis colegas albañiles, jóvenes estudiantes de la construcción, mujeres albañiles. También le entran duro a la chamba, qué bueno, porque en este oficio se aprende mucho, muchos oficios. Para todos aquellos jóvenes que quieren trabajar, pero no tienen oportunidades, pueden entrar a mi canal, a donde aprenderán algunos oficios. Así como muchos jóvenes ya están trabajando, ustedes también pueden ser buenos maestros, porque nadie nace aprendiendo. Todos comenzamos en el ramo de la construcción, como ayudantes, de ahí vamos aprendiendo paso a paso. Bien, comencemos con el video. El segundo video de la excavación de la cisterna. Antes, saludos, le saluda Maestro Jonathan, del chaleco azul, su ayudante Rodolfo, que está en el lado izquierdo, José Luis, chaleco anaranjado. También les manda saludos José, el ayudante, un buen chambeador. Su servidor, Maestro Albañil Severo González. Bien, continuamos con este video que les voy a compartir a todos los jóvenes estudiantes de la construcción y a aquellos que van llegando a mi canal también. Les prometo que aprenderán mucho en este año 2022. Solo póngale muchas ganas en la forma de aprender y se aprende muy rápido. Todo es querer, tener ánimo y pasión al trabajo. Para darle avance al trabajo, lo sacamos con un malacate o es polipasto, porque ya estamos a 3 metros de altura, 3.20, pues ya no alcanzamos a sacar con la pala, ya está muy alto. Es por eso que es necesario que se consigan una polea, malacate, como lo que están viendo, para que se agilice más el trabajo en la forma de sacar la tierra. Aquí ya hacemos el final de la excavación manualmente porque la máquina ya no alcanzó a sacar al fondo, porque su brazo solamente alcanza 260, 270 de profundidad, y por el incómodo no pudo entrar una máquina grande. Fue una máquina chica. Pero ya estamos en el final. Ya hacemos la excavación. Y ya es muy poco. Nos dio un buen avance la retroexcavadora. Solo deben tener mucho cuidado cuando van haciendo la excavación. Si ven que se derrumba la tierra, pues tienen que ponerle troqueles con polín, tablones. Pero si ven que la tierra es dura, maciza, pues hay que tener cuidado de igual forma, checando la parte de arriba que no se abra, que no tenga fisura. Debe de poner mucha atención para que los trabajadores no tengan accidente de que se derrumba la tierra. Cuando trabajan de este trabajo y le solicitan hacer una cisterna, deben tener mucho cuidado, como les acabo de explicar. ¿Qué hacemos? Sacamos la tierra de esta forma, con una polea polipasto eléctrico y con la carretilla, para que sea más rápida la excavación. Esta polea tiene resistencia a 300 kilos, un poco más. Y es muy bueno porque en altura pues ya no alcanzamos a sacar las piedras ya por lo alto.
siempre se necesita una polea eléctrica. De esta forma se agiliza más el trabajo. Para todos aquellos jóvenes que van llegando a mi canal, que lo que están aprendiendo, los estudiantes de la construcción, igual, de igual forma. Ya cuando le saca la tierra, pura tierra, y la piedra también va aparte, para que no quede revuelta con la tierra. Porque esa piedra se puede reutilizar para una cimentación de una barda. Es muy bueno. Un mamposteo para una barda. Porque hay lugares que no hay piedra, pues sí, tienen que comprar. Solo hay que tener cuidado para que no choque la cartilla con la madera y así puede levantar el tablón o el andamio que está pisando el ayudante. Lo importante es la seguridad en el trabajo. Porque si llega a lastimar a un trabajador, pues ya no se avanza de igual forma. ¿Qué hacemos? Pasamos el nivel para nivelar la plantilla. Esto es importante para que no se haga la excavación de más. Digamos que este hilo, este reventón, normalmente se coloca a 1 metro, medida estándar. Así no hay pierde, que no se nos olvide qué medida tenemos de ese nivel hacia abajo. Pasamos nivel en los 4 lados, le ponemos el reventón para checar los niveles de cómo va la excavación. Y aquí se ve que llevan excavando para el cárcamo. Les voy a explicar un poco de cómo va a ir la plantilla. Todo el perimetral va a un solo nivel. Solo donde está el cárcamo baja el 2% para que el agua busque hacia el cárcamo. El día que lo quieren lavar, corre bien el agua. Bien, jóvenes, aquí, cuando la tierra lo permite, se va recortando bien a plomito, bien a plomo de los 4 lados. Ya ustedes verán si le quieren hacer un repillado o colado a 5 centímetros para recubrir la tierra. Más adelante verán que ya estamos colando. Esto va a servir para que el acero no toque tierra. También es recomendable hacer un repillado, pero lo más rápido, irle colando con tarimas, un espesor de 5 centímetros.
Recuerden, o les recuerdo que el trazo que está arriba es lo que se baja abajo. La medida que tiene arriba tiene que ser la misma medida abajo, ni más ni menos. Hasta aquí cerramos el video. Abajo de este video les dejo mi número telefónico de contrataciones. Comenten, manden sugerencia. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, estoy con ustedes. Ánimo, jóvenes, no se pierdan ningún video. Que todo es un proceso para construir una cisterna de concreto armado. Nos vemos en el siguiente video. Thank you.